Polo Polo arremetió contra Francia Márquez. Su único éxito es haber metido a una señora en la cárcel. La mujer que le dijo simio a la vicepresidenta de la República fue condenada por discriminación y hostigamiento agravado. Por medio de redes sociales, Miguel Polo Polo se refirió a la condena impuesta a Luz Babiola Rubiano de Fonseca, la mujer que llamó simio a la vicepresidenta de la República, Francia Márquez. En un caso que causó indignación en el país ante la gravedad de los términos utilizados por la mujer, el representante de la Cámara, quien ha sido constante crítico del gobierno de Gustavo Petro, lanzó una nueva puya y arremetió diciendo que la vicepresidenta solo ha conseguido un logro en su gestión, el cual ha sido lograr la condena para la mujer que la insultó. El único éxito de la señora Francia Márquez como vicepresidente es haber metido a la cárcel a una señora de la tercera edad que le dijo simio, dijo Polo Polo en su cuenta de X. Agregó, ese es su mayor logro, porque el resto no ha hecho nada ni por los negros, ni por los pobres, ni por su departamento Cauca, que está sumido en coca, violencia y sangre. Polo Polo concluyó reclamando a la vicepresidente por prestar atención a los comentarios que hacen sobre ella en redes sociales. Señora Francia, deje de estar pendiente de lo que dicen de usted en redes sociales, coja oficio y póngase a trabajar.